En este vídeo os vou a dar 10 razones, 10 motivos para que comáis periódicamente brócoli. Porque os vou a explicar 10 beneficios archidemostrados que tiene el consumo habitual desta de planta crucífera. De acuerdo? Pois pues non me rollo máis e aquí os lo cuento. Mirar, el brócoli es un alimento fantástico, tiene muchas sustancias sulfuradas, muchos antioxidantes, muchos principios activos que vienen genial para nuestro organismo. Pero claro, la primera duda que seguramente todos tendréis, oye, ¿y cuál es la mejor manera de tomarlo? Porque esto me lo preguntáis también muy a menudo. Pues uno pensaría que tomarlo crudo podía ser una buena opción, pero bueno, la verdad es que... Tomarlo crudo no es muy agradable tomarlo cocido o tomarlo gratinado, pues tampoco porque buena parte de los principios activos se pueden perder. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tomar brócoli y aprovecharnos de los 10 beneficios que os voy a contar a continuación? Pues al vapor. Eso que pones en una cazuela, le pones la vaporera encima y lo dejas 5 o 10 minutos que se reblandezca, pero que no se acabe de cocinar del todo, que te quede, no te voy a decir que crudo, pero eso que notas que está la verdura hecha, pero no está blandita, blandita, que todavía tiene cierta consistencia. Ese, ese es el momento ideal, en el momento en el cual la, el brócoli va a ser más digerible, menos daño nos va a hacer a nivel intestinal y más vamos a aprovechar por encima de un 90% los principios activos que tiene este alimento. Entre los beneficios que tiene ya una vez cocinado el brócoli, tenemos que en primer lugar es una gran oportunidad de mejorar nuestra salud cardiovascular. Pensar que por una parte el brócoli ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y por otra, además, a reducir la hipertensión arterial. Con lo cual, combinando ambos efectos a nivel cardiovascular, hace que las personas que habitualmente tomamos brócoli, porque ahí me incluyo yo también, pues tendamos a tener una mejor salud. salud de todo nuestro sistema cardiovascular. Además, el brócoli tiene una altísima capacidad detoxicante, básicamente porque los componentes sulfurados, los sulfuros que tiene el brócoli en su composición, y la mayoría de crucíferas también, de plantas crucíferas, pero el brócoli en mayor cantidad, se ha demostrado que son muy efectivos a la hora de limpiar nuestro hígado. Además, las vitaminas, sobre todo la vitamina E, la A y la K, junto con altos niveles también que tiene de omega 3, hacen del brócoli un alimento especialmente indicado para mantener una piel más sana, una piel en mejor estado. Esto, lógicamente, no se consigue con que comas un día a la semana. Es decir, si tú eres una persona que habitualmente te gusta el brócoli y lo tomas con guarnición prácticamente de, de, diariamente en alguno de tus platillos, pues vas a notar que tu piel, la presencia, por ejemplo, de acné, de ciertas infecciones, va a mejorar y mucho por esta presencia de sustancias sulfuradas y de vitaminas que tiene esta bendita planta crucífera. Además, el brócoli se ha visto que es un producto muy indicado para mantener nuestros huesos en mejor estado, básicamente porque tiene altos niveles de calcio, de magnesio, de fósforo y de zinc. De hecho, es uno de los alimentos más recomendados cuando tienes una osteoartritis, porque va a hacer que todo ese proceso inflamatorio, además, la recuperación más eficaz de todo el, el aparato óseo dañado cuando tienes ese tipo de inflamación, pues se recupere un poquito antes. Además, el brócoli es muy rico en ceasantina y betacaroteno, dos sustancias muy activas a la hora de hacer que nuestra retina esté en mejor estado. Las personas que comen habitualmente brócoli tienen mejor visión, la vista la tienen mucho mejor. Y mira que tendemos a pensar que la zanahoria, porque tiene mucho beta-caroteno, es un alimento, el que más, mejor, eh, más indicado, perdón, iba a decir el que más mejor funciona, ya no sé si es lo que digo, uno de los más indicados para mejorar la salud de nuestro ojo. Pero es que el brócoli no solo tiene altos niveles también de beta-caroteno, sino también, de Santina, con lo cual el poder del beta-caroteno a la hora de que nuestra visión mejore es muy superior. Por otra parte, el brócoli viene genial para prevenir e incluso tratar las anemias iniciales, porque es una planta que tiene hierro. No tiene evidentemente el nivel de hierro que pueda tener un hígado de res, por supuesto, aquí no vamos a engañar a nadie, pero tiene hierro y tiene vitamina C y vitamina A que hacen que ese hierro sea de los más absorbibles de los hierros presentes en la mayoría de plantas. Por otra parte, el brócoli tiene mucha fibra, con lo cual si eres una persona que tiene problemas de estreñimiento, te va a venir también genial. Si eres una mujer que está embarazada, el brócoli es de los alimentos más ricos en ácido fólico y en calcio. Por lo tanto, es la guarnición perfecta para una mujer embarazada, una mujer que está en estado que necesita que el sistema nervioso de su hijo se forme adecuadamente, por eso se dan suplementos de ácido fólico pues el brócoli pues va a ser una ayuda más, es de las plantas que más tiene este tipo de vitamina. Y para terminar, dos grandes beneficios. El brócoli nos ayuda a prevenir determinados tipos de cánceres y a mejorar nuestro sistema inmune. Estos dos beneficios se dan debido a que en el brócoli hay antioxidantes de elevadísima capacidad antioxidante, valga la redundancia, y esto en la mayoría de cánceres, con independencia de su origen o de su localización, hay previamente un proceso oxidativo brutal. Y el brócoli nos ayuda a prevenirlo. De la misma manera que, haciendo que se oxide menos nuestro organismo, ciertos sistemas como el sistema inmune es más eficaz a la hora de activarse frente a cualquier infección. Por ejemplo, supongo un ejemplo que no tiene que ver. Cuando estáis resfriados, el médico no solamente os dice que toméis la medicación que os toméis, sino que también, por ejemplo, toméis vitamina C. Se recupera uno mucho antes de un resfriado tomando vitamina C porque es un buen antioxidante que sin tomarla. Pues en el brócoli pasa exactamente igual. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.